Vamos a hacer el anuncio oficial en esta lucha. Ahí está, sí, sí, dos. En una batalla femenil. Sí, disputándose. ¿Cómo está, Ciudad Juárez? Disputándose la copa. La copa, oye, el rey. Este lado se escuchó. Así que vamos a tomar ahí la foto oficial. ¿Dónde está Ciudad Juárez? Para... Es una batalla femenil. Disputándose la copa el rey. Somos menos. Por primera vez en Ciudad Juárez. Producciones al borde. ¿Cómo está Ciudad Juárez? Lo hace posible. Aquí eso, en este sensacional, oye, evento, Tony, el rey. Y así que vamos a hacer el anuncio oficial de estas seis magníficas luchadoras. En una esquina tenemos la presencia de Lady Candy. Otra de las participantes, ella es Sakura. También tenemos a Lady Diamond. Señores, y la realeza presente con la felina directamente desde Alemania, ella es Miss Kai. Y por último, la sensacional Venus. La lucha consiste en que se irán eliminando hasta quedar una sola vencedora. Como referee, Kio Maldad. ¡Julio! Y empezamos con esta copa, donde vienen con a tambor batiente ya las acciones. Las féminas, Edgar, haciéndose presentes, belleza, poder, sabiduría. ¡Qué bonita es la lucha libre, Edgar! Y sobre todo cuando están las bellezas en el cuadrilátero. Así es, suscríbanse al canal y activen la campanita para que puedan estar presentes con estas grandes luchas de Ciudad Juárez. Aquí por lo pronto Lady Candy enfrentando a Lady Diamond. Lady Candy, que ya nos mostraba cómo fue su debut. ¡Oh! ¡Castigo a Lady Candy por Lady Diamond! De Lady a Lady. ¡Ay, mamachita! Y ya viene una de las pecadoras, Venus. Y va hacia las cuerdas. Querían engañar a Lady Diamond, pero no, esta chica se ve muy... muy inteligente la manera de luchar. Todas se quieren llevar la copa del rey, Edgar. Y mire qué bonita evolución de Venus, sacando a Lady Diamond del cuadrilátero. Y ahí la alemana, si no me equivoco. Sí, Sakura. Sakura inmediatamente con una especie de clutch ahí, tocando a esta Venus. Mire, se mueven de un lado para el otro. ¡Ah, qué bonita evolución se la lleva con esta pasada, mierda! Viene Venus una vez más, ese látigo que Sakura esquiva. Viene con una variante jarochita y hacia afuera del ring. ¡Qué jarochita! Se aventó Sakura y parece que va a volar, señoras y señores. ¡Pero no! ¡Viene ahí! La contrincante, que es la felina, si no me equivoco. Y inmediatamente se avienta una huracarrana. ¡Edgar, qué pasa! Felina entra con todo. Ahí estaba la confusión porque viene ahora enmascarada. Pero haciéndole gala, ¿no?, a su bonita máscara que tiene... Felina. Bonita máscara, bonito equipo, Felina, señoras y señores, aquí mostrando por qué es una luchadora líder exponente en la categoría femenil, Edgar. Y se lleva con unas tijeras a Sakura, y ahora entra Miss Kat con esa patada ahí a la base del estómago. Miss Kat inmediatamente con la envidia, Edgar, entra, se mete y le hace de agua, ahora sí, de chivo los tamales, Edgar, a la Felina, mire, castigo ahí, inmediatamente pregunta al referee, Edgar. Un crucifijo ahí, pero no, la Felina le revierte el castigo a final de cuentas, la van a mandar hacia las cuerdas, le hace una pasada, que no le cuesta mucho trabajo a Miss Kat brincar a la Felina, y ahora viene con ese... tipo tacle que le hace a Felina. Tacle inmenso, fuerte, grande, más de 35 centímetros le saca miscada a la Felina, pero dice la Felina, no te voy a cargar, aunque aquí en la lucha sí, miesga. Así es, y Felina mostrando toda su experiencia aquí con Miscat, pero no la dejan azotar ahí en la base del ring. Y viene el primer conteo que Lady Candy me interrumpe. Lady Candy, pero yo de dulce a ella no le veo nada, ni Edgar, porque es una rudaza que da miedo cuando la entrevistan, cuando se mete. De hecho, debutó
ante mixta, ¿no? Como nos platicaba Edgar. Así es, esta luchadora aguerrida, fuerte, que no le tiene miedo a nada. Y lo vemos aquí enfrentando a Miscap con esas patadas y cascadas que la sacan hacia afuera del ring. El miedo, le tiene miedo a Lady Candy, señores y señores. Y mire usted cómo falla Venus. Lady Damon por un momento pareciera que hacen coalición. Lady Damon y Lady Candy y Edgar. Pero se la voltean, Edgar. Así es, las Lady haciendo un poco de equipo para contrarrestar a Venus con ese bar cracker. Qué bárbaro, castigo fuerte a la Venus y Lady Damon, pero ahora se le voltea a Lady Candy. Es que no confíes en Lady Candy, Lady Damon. Es que aquí no pueden hacer equipo porque es eliminación y viene Lady Candy donde proyecta Lady Damon. Dos rain para Lady Damon y de cuenta 1, 2, 3. Queda fuera Lady Damon. La sorprende Lady Candy. Y por andar confiando, mire usted lo que le pasó. Tienen estas dos luchadoras de gran tamaño sobre la chaparrita de oro, Sakura y Miscat, donde Sakura le pone unas rodillas al pecho a Lady Candy y la azota en la lona. Por si fuera poco, castigo al pecho y castigo a la cara, dice Lady Candy. En la cara no, porque estoy muy bonito. ¿Qué hizo Sakura ahí engañando a Miscat, diciéndole que fuera la base del esquinero? Y ella aprovecha la oportunidad para rendir a Lady Candy y ahí están en unos desacuerdos. Pero viene Felina y Venus para sacar a Miscat y hacer lo propio con Sakura. Ahí Felina, Sakura y Venus ahora ahí en el centro del cuadrilátero, otra vez haciendo coalición. Todas quieren ganar, Edgar, y nadie se debe confiar. Así es, y ahora se quedan frente a frente Felina y Venus, la pecadora de pecadoras, pidiendo el apoyo de la fanaticada que está aquí apoyando a Venus. Venus pide apoyo, pero también la Felina, señoras y señores, ¿quién se lleva esta lucha? Ahí va rápidamente esta que es la Felina, esquivando a bonita pasadita. Ahí inmediatamente se quita el castigo, la lleva contra las cuerdas. ¡Qué bárbara la Venus, mierda! Así es, Felina y Venus llevándosela ahí en un agarre a Felina, donde queda mal parada. Va la base el esquinero, se quita a Felina con esa sapiencia que la caracteriza. Y va hacia la primera, hacia la segunda. Va en banda Venus y se la llevan un paquetito ahí. Paquetito 2, 3, queda fuera. Fuera Venus, se descuida y Felina está a un pasito de ganar esta copa, pero todavía quedan dos rivales peligrosísimas, Edgar. Por cierto, muy peligrosas entre Felina y Sakura. Van a ser ahí equipo para llevarse en un látigo en conjunto a Felina, castigándoles las dos al mismo tiempo. Algo están tramando estas dos. Es totalmente coalición y Edgar, nadie sabe para quién trabaja. Y ahora la Felina ya no sabe si arrepentirse por eliminar a Venus o pedir perdón y unirse. ¿Qué vamos a pasar, mi Edgar? Porque está sufriendo las de Caín. Así es, y agradeciendo al Board de Producciones por esta invitación. Por lo pronto llamándole a la Felina en la base del esquinero. Viene Miscat con ese látigo. Y viene Sakura y hace lo propio con ahí con una variante de quebradora. Y se la van a llevar un cuento de tres. Bonito castigo, variante de quebradora. Parece que sube 1, 2, 3. Queda eliminada y ahora se va a enojar mi Edgar. Creo que se va a pasar a molestar un poquito esta contrincante de que está con Miscat ahí alegándola. Sakura se fue con la finta, le regresaron ahí el engaño para que pudiera rendir Miscat a Felina. Y ahora se quedan estas dos güeras frente a frente. Hombre, esta Miscat empieza a reclamarle a Sakura y ahora sí, cara con cara, ahora sí como la canción, pechito con pechito, carita con carita. Venga, no más Edgar, ataque fuerte de esta Sakura. Y viene con ese, con esas planchas sincronizadas que las dos salen perjudicadas. Viene el conteo, pero no, las dos levantan la espalda de la lona. Las dos estaban en espaldas planas, razón por la que el referee les cuenta, pero inmediatamente reaccionan, Edgar, porque imagínese usted que no hubiera Copa del Rey porque todos pierden, Edgar, qué locura. Y viene Sakura para llevarse en un paquetito a Miscat. Y viene el conteo con esa. Con esa llave bonita que le hizo. Sí, le aplicaba Puente Olímpico, pero al mismo tiempo castigo. Y rápidamente Sakura le dice, cuéntale, porque yo quiero llevarme esa Copa del Rey. Ahí está Sakura. Mandando a Miscat al esquinero nuevamente. Viene y es Miscat quien la sostiene ahí, que viene con un raquetazo, pero no, es bloqueada. Pero no, siempre sí lo conecta.
Eso, no contaba con la astucia de Miskaki. Inmediatamente a la segunda lo intentó y lo logró. Y va a castigar fuertemente. Castigo al cuello allá en las cervicales, Edgar. Bien, le conté uno, dos y solamente llega a dos. Estuvo cerquita Miskaki de llevarse el triunfo. Acuérdese usted, amigo nuestro, si apenas se familiariza con esto de la lucha libre, Sakura tomó las cuerdas y en ese momento el referee le pide a Miskaki que le deje tocar esto. Así es, Miskaki ya levantando por los cabellos a Sakura una vez más y viendo cuál es la técnica para poder rendir esta luchadora. Me dice que Sakura contestándole con la mano hacia las cuerdas y parece que la van a bajar. No, ¿qué está haciendo Miskaki? Trepándose a la humanidad. Imagínese usted como cuando era pequeño y se subía a los árboles. Este Miskaki ahí ya se le coloca en el cuello, le empieza a castigar en la frente. ¿Qué va a hacer? Se quita rápidamente Sakura, le hace la del cabrito. ¿Qué pasa mientras? Y se la lleva con una muy buena evolución Miskaki. Y le conté uno, dos y se lleva la copa, Miskaki gana la copa del rey. Y esto era lo que venía. Esta alemana ya más juarense que nada. Ahí está, mostrando la alegría, levantando los puños. Y el referee le dice: usted, Miskaki, ha ganado la copa del rey. Miskaki se llevó la copa sobre Sakura con esa gran evolución. Pues Sakura quedó viendo estrellitas, ya no se pudo reincorporar. Y pues una muy excelente campeona. Excelente campeona, Copa del Rey, lo logré. Y mire qué majestuoso, felicidades a nuestro camarógrafo Saúl ahí mostrándonos una estampa hermosísima al fondo, la X, aquí en la Plaza de la Mexicanidad, mi Edgar. Y así es como Roberto Briones, gerente general de lo que es Al Borde Producciones, hace entrega del trofeo. Roberto Briones, y mire cómo se aferra como abonero al abono, esta Miskaki, a este bonito trofeo Copa del Rey. Roberto Briones cumpliendo lo que promete. Mire usted posando esta Miskaki. Así es, suscríbanse al canal, activen la campanita y vamos a ver las acciones de Miskaki en una pequeña entrevista. Miskaki, un gran triunfo aquí en este gran evento del Festival del Rey, donde te haces con la gran presea. Also, ich bin wirklich glücklich. Me emociono muchísimo. Es la primera copa de mi vida que he ganado en cualquier deporte. Así que, ahora no voy a la casa sola. Miskaki, ¿estás en mente que va a llegar el punto en el que lo vas a tener que defender? Creo que sí. Eso va a llegar. Pero hoy es de fiesta, hoy es de celebración. Pues felicidades, Miskaki, que siga la felicidad por este gran triunfo. Esto es Invasión Wrestling.